alarma en Italia ante la propagación del COVID-19. El contagio del coronavirus se ha extendido a varias regiones del país. Tras los casos de Roma, a los 14 primeros contagiados en la región de Lombardía, se sumaron poco después los dos primeros ciudadanos con síntomas de haber contraído la enfermedad en el Veneto. Nuestro principal objetivo para las próximas horas es poner límites al área de contagio. Tenemos que trabajar para contener el coronavirus en un área geográfica limitada. En Italia estamos preparados para ello. En los últimos días habíamos establecido un plan. Lo habíamos preparado porque parecía evidente que lo que realmente ha ocurrido ahora estaba a punto de suceder. Ahora se trata de llevar a cabo el plan que teníamos preparado. El plan que ante la propagación del virus, las autoridades han tomado medidas extremas y han recomendado a los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios y eviten el contacto con otras personas. Hemos considerado que era necesario invitar a la población de las zonas de Codoño, Castiglione Dada y Casal Pusterlengo a quedarse en sus respectivas casas. Solamente se trata de una medida de precaución de carácter excepcional. Las autoridades han ordenado el cierre de todos los lugares públicos en varias localidades italianas en un intento de detener la propagación del virus. La medida afecta a alrededor de 35.000 personas.